Y estos son fragmentos. Lo verdaderamente raro es que piezas de este tamaño hayan sobrevivido enteras. Siglos. Porque fragmentos aparecen muchísimos, pero piezas enteras, como estas postizas grandes y estas ollas, eso la verdad que ha tenido una suerte inmensa. ¿Cómo aparecen estas piezas? Bueno, esta por ejemplo, eran unos pescadores que estaban en el lago Enriquillo y pensaron que era una tortuga. Se tiraron a coger la tortuga y lo que se encontraron fue esa pieza. Fíjense que se quedó, yo las dejo igualitas con las concreciones marinas, porque eso en gran parte, primero protege la pieza y segundo le da el sello de que son reales. Sobre el sello que son reales también, es bueno destacar el hecho que nosotros vemos por fuera la pieza bien lisa. Sí, sí. Pero por dentro, cuando uno le mete una luz, se ve como estriado. ¿Y cómo lograban ese efecto? Porque el indio no conocía el torno. Sí. Entonces el indio lo que hacía unas bandas de arcilla y las iba pegando. Por dentro no podía pulirla, claro, pero por claro. Fuera sí la pulía. Entonces, una de las cosas que demuestra si las piezas de este tipo son buenas es cuando tú las puedes ver por dentro y ves que son bandas pegadas.